quan envieu... Estem connectats? Estem? Doncs, bona nit, buenas noches. Comencem la roda de premsa de Francisco. Demaneu el torn, pedir el turno i us donaré pas. Eduard Solà, Catalunya Ràdio. Hola, què tal, Francisco? Hola, Eduard. No sé com t'has quedat amb aquest gol al 91, què és el que ha passat en aquesta última jugada i si estàs d'acord en que vosaltres fins i tot estàveu acabant més bé que no pas el rival. Gràcies. Bueno, pues nos hemos quedado jodidos, jodidos, nos hemos quedado fastidiados. Yo creo que al igual que toda la gente que ha podido ver el partido en la segunda parte, bueno, cuando esperábamos otra cosa, nos ha venido una situación de contra que no hemos parado, porque teníamos que haberla parado en mitad del campo con una falta y no lo hemos hecho y se han llevado el partido en el descuento. Ya digo, fastidiado, jodido, porque es verdad que la primera parte ha sido mala, pero el descanso yo creo que no ha ayudado y la segunda parte hemos sido dominadores, pero bueno, hemos tenido alguna ocasión, yo creo, para haber metido y con el 0-0, que prácticamente el partido ha terminado, bueno, pues esa contra que ya digo que teníamos que haber parado y no se ha hecho. Joel, Sebastián. Buenas, Francisco. Hola. Ese era el plan, ¿no?, de partido. La primera ha costado, el Mallorca os ha dominado mucho, pero en la segunda el equipo ha hecho un paso adelante. Quizás con el viento a favor también ha ayudado. Sí, ha ayudado, por supuesto, igual que a ellos en la primera parte. Nos costaba un poco. En la primera parte hacía más viento todavía. La segunda ha mainado, pero bueno, no es excusa ninguna. La primera parte ellos han sido superiores, han generado sus ocasiones de gol y ya digo que la segunda hemos corregido algunos aspectos tácticos y sobre todo el hambre de querer ganar y ir a por ellos. Esto ha sido lo más importante, independientemente de la posición en el campo. Y no hemos tirado en el segundo tiempo, volcado continuamente el juego hacia su portería, teniendo situaciones yo creo que buenas para haber hecho algún gol. Y bueno, y ahora mismo es verdad, me cuesta analizar el partido porque la sensación de estar jodido, de que veníamos a puntuar, a sacar tres puntos y nos vamos de vacío en una jugada de la segunda parte prácticamente aislada en la que no han hecho el gol, ¿no? Bruno Martín. Buenas, Francisco. Hola. Te quería preguntar sobre Franquesa, que hoy no ha jugado. No sé si no ha jugado de titular porque hoy arbitraba el mismo árbitro que le enseñó la roja en Gijón o por si ha tenido algún problema. Enseñó la roja en Gijón y en la primera jugada con el Rayo también le enseñó amarilla, pero bueno, esto no es motivo para que hoy Henry no haya jugado de inicio. Bueno, necesitamos competencia en todos los puestos. Es verdad que bueno, la lesión de Luna hace que Henry vaya jugando mucho y necesitamos esa competencia. De ahí, por supuesto, es un jugador que se adapta perfectamente. De hecho, ha cumplido con el rol que le encomendábamos y ha estado bastante bien. Pero ya digo, necesitamos el mejor nivel de cada uno. A Henry le toca volver a entrenar fuerte para volver a estar en el 11, como al resto de compañeros. No hay más. Ahora al final, ya digo que la mejora individual nos va a hacer mejor al equipo y la relajación no va a existir. Por lo tanto, no es ningún motivo, simplemente que bueno, queremos competencia en todos los puestos, ¿no? Joel. Sí, buenas. Francisco, Hola, Joel. No se acaba de decidir bien en las contras claras que, ¿no?, que se tiene con Samu conduciendo. No se falta esa última decisión, ¿no? Mira, pues llevamos dos semanas trabajándolo, la verdad, y en el entrenamiento realmente estamos acertando y estamos finalizando bien. Llega la competición y es verdad que estamos teniendo mucha transición para acertar en el último pase y nos cuesta, ese es el último pase que nos deje delante del portero solo y nos está penalizando, no porque el equipo no llegue, porque en la segunda parte hemos llegado muchísimo, hemos sacado centro lateral el último pase, hemos tenido disparos de la frontal, hemos tenido falta en la frontal, hemos sacado no sé cuántos córneres, hemos tenido muchas situaciones, ha habido remate de cabeza de Bernardo en un córner, pero nos falta gol, por eso llegamos tan poco, porque al final necesitamos gol, necesitamos que estemos más afinados ahí y bueno, tenemos jugadores muy buenos que por supuesto esta segunda vuelta estoy convencido que van a estar acertados en esto y nos van a dar puntos y nos van a dar goles. Sería Eduard Solà. Sí, permíteme otra. ¿Qué te dice el hecho de haber jugado contra los dos líderes, Español y Mallorca, y haber ganado uno y haber competido contra el otro hasta el final? Bueno, pues que son un equipo que lógicamente si están ahí es por algo y te exigen muchísimo y los jugadores están con una confianza enorme y se notan cuando tocan el balón, cuando se mueven, cuando intentan finalizar. Bueno, pues ahora mismo están...
está en un estado lógicamente de gracia, por eso tiene los puntos que tienen. Y bueno, ya digo que veníamos a sacar 3 puntos ante el Mallorca y con las sensaciones no me vale para nada, porque es que no nos puede valer. Nosotros necesitamos ganar, necesitamos hacer puntos para estar cerca de ese 7º puesto que queremos estar, y de hoy nos vamos de vacío. Por lo tanto, me da igual que sea el líder, que sea el que esté golista, que nosotros vamos a ir a todos los campos y con todo el equipo a intentar ganar. Sí, y al último torn demanat de Bruno. Sí, Francisco, te quería preguntar sobre hoy los 3 jugadores que han jugado en ataque. Silla, Stuani y Pablo Moreno. Sí. Es la primera vez que los has puesto de titular esta temporada. ¿Qué has querido buscar? ¿Qué te han ofrecido respecto a otros jugadores en otros partidos que han jugado de titular? Sí, mira, lo que buscamos es un equipo que Mallorca te domina muchísimo, le gusta tener posesión para ir a campo contrario, deja espacio a la espalda cuando pierden, sobre todo por fuera con la subida de sus laterales, y bueno, entendíamos que con Mamadou interpretando bien el espacio entre central lateral y Pablo igual, con la presencia de Cristian con el juego de cara, podíamos hacerle daño. Quizás no lo hemos entendido bien la primera parte o no se nos ha dado para hacerlo, la segunda sí, yo creo que hemos estado mejor en esto. Pero también teníamos que tener presencia en cuanto a jugadores que tienen también gol, que llevan goles, como Cristian, como Mamadou y como Pablo. Bueno, intentando buscar gente que tenga gol, porque es lo que nos hace falta ahora mismo también, y necesitamos esto para sumar puntos. Por lo tanto, esta era la idea un poco de sacar a estos 3 jugadores. Muy bien, entonces estem. Gracias a todos. Buena nit. Gracias, buena nit. Gracias. Buenas noches. Tenemos al míster Luis García Plaza a vuestra disposición. Si vais pidiendo turno, veo a Elena García, de Diario de Mallorca, que ha levantado la mano. Empezamos con Elena. Muy buenas, míster. Enhorabuena por la victoria. Al final, el que la sigue, la consigue. No sé si ha habido algún momento en el que ha dado incluso por bueno el empate, pero bueno, finalmente... Entiendo que la victoria ha sido una sorpresa y muy buen resultado, ¿no? Hombre, yo creo que ha habido 2 partes. Tengo ganas de ver el partido. La primera parte creo que ha sido de lo mejor que hemos hecho en la liga, con mucha diferencia. Lo que pasa es que hemos estado muy romos en el último tercio. Hemos jugado a placer la primera parte. Creo que todo lo que habíamos trabajado nos ha salido genial. Y nos ha faltado solo pues marcar. Yo sabía que íbamos a sufrir mucho, porque cuando haces una primera parte tan buena y no marcas, y después la segunda han sido mejores. También es verdad que para los dos, tanto para la primera, para nosotros, como para la segunda, el aire influye. El aire influye y el que lo tenía a favor se nota. Pero creo que sobre todo la primera parte teníamos que haber ido con una clara ventaja. Y la segunda creo que han estado mejor y bueno, pues hemos sabido sufrir, hemos sabido estar en el partido y al final, justa o no justa, pues depende. Si a lo mejor te pones 2-3-0 la primera parte, pues no sufres tanto la segunda. Y es igual que si te meten una, te ganan la segunda parte. O sea, que ellos... yo creo que ahora, cuando ganas a estos equipos, ¿vale?, te das cuenta de lo que estamos haciendo. Es que está Stuani, es que está Sila, es que está Samu Sainz, es que está Monchu. Es que es un equipazo. Es que es la verdad. Y por eso que nosotros llevamos 48 puntos, vamos, estoy feliz, ¿no?, lo siguiente, y hay que sufrir mucho cada partido, pelearlo mucho cada partido. No es normal lo del otro día ponernos 0-3, y hoy, por ejemplo, en Vallecas llegamos las 3, 4 veces, marcamos 3. En la primera parte hoy hemos llegado muchas y no ha habido gol y ya está. Pero vamos, el equipo, si algo tiene, yo creo que lo resume la última jugada de Dani. Con perdón de la expresión, le ha echado dos pelotas de narices. Ha cogido la pelota y dice, esta me la juego yo, ha ido corriendo, y a Matt, y este equipo, yo creo que lo conseguirá o no lo conseguirá, pero desde luego todo el mundo creo que se tiene que sentir orgulloso de ellos, porque se lo dejan todo, más acertados, menos acertados, pero se lo dejan todo, y yo estoy muy, muy orgulloso de ellos hasta ahora como entrenador. Miguel Berger, después Tomeu Terrassa. Hola, Luis. No, yo quería, en el contexto general, ¿qué valoración le das a esta victoria? ¿Por cómo se ha producido en el último momento un partido, lo que tú dices, ¿no?, que con el aire, pues prácticamente la segunda parte era un partido a cara de perro, casi era un ejercicio de supervivencia? ¿Qué victoria qué mérito le das, qué importancia le das a esta victoria? Y luego también, si me puedes decir cómo está Joan, que supongo es pronto, pero bueno. Sí,
Te voy a contar la segunda. La verdad que en eso estamos teniendo mala fortuna, porque los tres que teníamos previstos en la plantilla para jugar de lateral derecho, que son Joan, Fran y el tercero era Sedlar, que ya lo probamos en pretemporada y además jugó muy bien el partido de juego de lateral derecho, pues están fuera. Entonces ya dices, no, es que tengo un puesto cubierto por tres y no está ninguno. Entonces, pues bueno, Lago yo creo que no ha sido nada fácil entrar para él porque era un partido muy difícil, sin calentar. Es verdad que hemos trabajado con él la semana y ha cumplido como ha podido y desde luego se lo agradezco, al igual que el otro día se lo agradezco a Franco, a Russo. Y el problema es que a lo mejor es para más partidos. El problema es que a lo mejor esto no es que se solucione la semana que viene. A lo mejor tenemos varios partidos sin lateral derecho y bien, vamos a Albacete, que para mí lo digo, si todo el mundo está pensando en Español y Almería, pero son tres puntos igual de importantes que cualquiera, pero es verdad que afrontamos a lo mejor cuando vengan esos rivales tan directos sin lateral derecho, entonces bueno, pues vamos a ver cómo inventamos algo o cómo sacaremos. Y la victoria es importantísima, yo creo que es una victoria muy peleada, los jugadores estaban desanimados en el descanso porque... Bueno, Dios mío, pero ¿cómo no podemos meter un gol? ¿Cómo fallamos tanto? ¿Cómo tenemos tantas ocasiones si no marcamos gol? Y eso también en la cabeza te hace y les he dicho, oye, el otro día llegamos cuatro veces y marcamos tres, pues hoy estamos llegando y no se marca. Y sabíamos que el aire iba a ser, igual que nos ha beneficiado la primera parte, la segunda incluso ha hecho más. Y ellos con ese juego directo, cada vez que cogíamos la pelota, empezamos de muy atrás en una disputa y ellos apretaban muy bien. Y es que lo que digo, que es que este equipo, es que los jugadores que tiene... Son muy buenos, es que de verdad, y creo que este es el nivel de ellos, y si lo hubieran tenido desde principio, y además en este aspecto le doy toda la razón a Francisco, toda absolutamente, ha tenido muchísimos problemas de lesiones, de COVID, de todo, este equipo está más arriba, porque tiene muy buenos jugadores y muy buen entrenador, o sea que a veces el fútbol no es todo resultado, sino que hay una historia detrás, y el Girona ha tenido muy mala fortuna este año con muchos aspectos, porque es un auténtico equipazo. Vamos con Tomeu Terrassa y después Luis Ángel Trives. Activa micro, Tomeu. Hola, mister. Buenas noches. Hola, Tomeu. Te iba a decir yo, con todo el cariño y respeto hacia los rivales, todos son muy buenos, pero ustedes ganan a todos, o a casi todos. En la primera vuelta un punto de los dos primeros partidos, en esta segunda vuelta seis en los dos primeros. Esto suma y sigue, ¿no? Ah, por cierto, la Almería acaba de acabar y ha ganado, que quizás sea lo peor de toda esta historia, ¿no? Bueno, es que yo creo que hasta ahora, y si nadie dice lo contrario, los tres de arriba, lo que estamos haciendo no es lógico. No es nada lógico. O sea, es que no es lógico que los tres equipos que estemos ahí arriba llevemos 48 puntos. Es algo ilógico, algo que no... Yo os digo de verdad, y creo que todos, ¿eh? Yo no me planteaba tener 48 puntos cuando llegué aquí a estas alturas, porque es que... Eso es prácticamente ir el primero destacado con mucha separación sobre los demás y sabía los rivales que tenía en la liga. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy hemos tenido ese pelín de acierto, de fortuna en el momento dado, pero también muy buscada, porque lo que te digo, la jugada de Dani es un espectáculo lo que ha hecho. Muerto de correr, muerto de trabajar, no ha estado muy acertado y se ha marcado un jugador en el último momento increíble. Y eso es carácter, eso es tener fe en lo que se hace y Amat igual. Amat ha tenido, no sé si tres, cuatro ocasiones de gol y hasta ha definido fatal todas. Y ha tenido fe en la última y la ha metido. O sea, que yo creo que eso, en ese aspecto, somos un equipo que sabemos que lo vamos a dar todo, que vamos a luchar hasta el final. Y repito, yo, como creo que todo el mallorquinismo, lo consigamos o no, hay que estar orgulloso de este equipo. Es que transmite unos valores, aparte del fútbol, que la primera parte es fútbol, y la segunda parte son valores. Valores de trabajo, de humildad, de trabajar, de correr, de pelear... De muchas cosas y creo que bueno, pues a ver si seguimos, pero es lo que hay que seguir. Ahora es verdad que yo tengo en la cabeza ahora mismo, por mucho que esté contento lo del lateral derecho, que me lo tengo aquí, que no me lo quito, y ya estoy preocupado de cómo solucionar ese tema, porque es verdad que es una cosa que en mis planes no entraba, perder a prácticamente los dos laterales derechos y el tercero que teníamos hablado de una situación así, pero bueno, será Lago, será Russo, será Antonio, no lo sé, pues ya veremos a ver por dónde tiramos o a ver por dónde lo solucionamos. Luis. Sí, hola, mister. Hola. Enhorabuena por la victoria. Gracias.
Quería preguntarte, dijiste que hablarías después de pasarse el partido. No. Parece que lo de Álvaro Jiménez ya es casi una realidad. No, no. No sé si lo puedes valorar o tenemos que esperar a que... El mercado se cierra el lunes y hablaré en la siguiente rueda de prensa, ya os lo dije. Del mercado de invierno hablo en la siguiente rueda de prensa. Además, sabéis que no me escondo y contestaré lo que me digáis, pero hagamos un día para estar felices, para estar contentos de los jugadores. Y ya opiné hace dos semanas donde creo que el equipo tiene que intentar reforzarse y esperemos que el jugamos viernes, haremos la rueda de prensa jueves, ¿no? Jueves, pues el jueves valoraremos eso y además, incluso antes de que me pregunten, voy a valorar el mercado de invierno, ya hablo yo directamente y ya está, ¿vale? Lo quedamos así. Miguel Berger y después Elena García. Sí, mister, yo le respeto obviamente que no quiera hablar y creo que no es una pregunta concisa sobre el mercado de invierno, sobre el tema, no le quiero preguntar ni por nombres, ni por, pero no sé si después de lo de hoy, la preocupación que tiene usted con el lateral derecho, ¿le hace variar de cara al lunes? ¿Tiene pensado hablar con Pablo o prefiere...? Es que es muy complicado porque sí. ¿Será un dolor de cabeza dentro de la plantilla? Sí, pero es que a lo mejor en tres partidos recuperas a los dos. Entonces te juntas con tres laterales derechos. Y no solo a los dos, a lo mejor a los tres. Entonces creo que tener un lateral derecho para que en tres partidos... es verdad que vienen partidos, lo que hemos dicho. O sea, para mí, aunque es verdad que todo el mundo tiene en la cabeza el Español y el Almería cuando vengan, pero antes hay un partido de Albacete que como no ganes... Y al nivel que van Español y Almería, pues vendrás en peores condiciones, ¿no? Entonces, no creo que sea esa la solución, porque si no, después, en cuanto estén todos, al final se quedan muy vendidos, vamos. Es mi sensación, ¿eh? De todas formas, esto del fútbol es todo muy, muy enrevesado y vamos a ver cómo terminamos. Nos quedan dos días para ese mercado y veremos cuándo termina y cómo va. Elena García y después Tomo Terrassa. Mister, ¿se ha podido ver al final del partido? No sé si ha tenido un pequeño encontronazo con Francisco, no sé si fruto quizás de la celebración del gol o algo, pero sí que se han visto unas imágenes en las que como que se disculpaba o algo. No, con Francisco tengo una relación muy, muy cariñosa porque cuando yo era entrenador de Levante lo quise firmar como jugador. Entonces guardamos una relación muy, muy cariñosa. Es verdad que ganar en el 90 ya como he ganado no me puedo quedar así. Entonces lo celebras un poquito más. Me he saltado encima de Toni Tugores y nos hemos caído los dos. Hemos hecho el ridículo los dos. O sea que no, al revés. Francisco, y lo dije y lo digo de verdad, para mí es de los mejores entrenadores de la categoría. Tengo esa percepción siempre de él. Es un chico que trabaja muy bien los equipos, que transmite mucha serenidad. Su segundo entrenador fue compañero mío también en juveniles del Atlético de Madrid. Les deseo lo mejor y al revés, tengo un respeto enorme por Francisco y lo digo de verdad, es de los mejores entrenadores de la categoría con diferencia. Tomeu. Sí, mister, lo de Amat fue una apuesta suya, ¿no? Debe estar satisfecho, ya suma goles, cinco, ¿no? Son cinco que ha marcado ya y una apuesta quizás personal de Luis García Plaza, ¿no? En el último momento de mercado, que todavía le da más emoción al tema este. No, las apuestas aquí somos de todos y Amat era un jugador que yo es verdad que conocía, incluso desde el Atlético de Madrid B, lo conocía hace mucho tiempo y tal, y Pablo también, y Sergio también, y al principio después nos dio, como teníamos las situaciones con los punta, lo de Budimir, no lo planteamos porque yo creo que puede hacer las dos funciones, tanto jugar de banda como jugar de punta, y hasta que no sabíamos lo que iba a pasar con el tema de Budimir, entonces queríamos traer ese jugador que fuese banda punta, por si acaso. Y es verdad, es un chaval mucho tiempo sin jugar. O sea, porque si a lo mejor estuviera jugando no podría estar con nosotros en ese sentido. O sea, porque es un jugador de nivel de primera división, yo creo. Y creo que siempre dije que va a ir de menos a más. Tiene que ir de menos a más y aguanta mejor los partidos, aguanta el ritmo, aguanta los esfuerzos. Y yo creo que es un jugador que por él han pagado dinero y que venga este viernes con nosotros, desde luego fue no una petición mía, fue un consenso de todos en el que todos estamos de acuerdo que Amat nos podía dar muchas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿O no? Ahí está. Muchas gracias. Hasta luego.